está basada en mi libro Crónicas de Michoacán, un libro que ustedes pueden adquirir por Amazon, la historia sobre Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este personaje que es el de los más buscados en el presente. Y pues espero que la historia ha sido adaptada para YouTube, le hice algunas modificaciones para que se pudiera permitir su uso, tuve que adaptar algunas escenas, pero el texto es el original que viene en mi libro. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Delta 1, Delta 1. Hey, ¿quién habla? Soy Mencho, güey. ¡Vamos, güey! Ya está, señor, ahorita nos vamos. En un 17 de julio, allá por el 66, nació en el mero Aguililla, aunque fue registrado meses después en Uruapan con el nombre de Rubén Oseguera Cervantes, según consta en declaraciones a una corte en los Estados Unidos, Sacramento para ser preciso. Pero su historia se cuenta en los ranchos adelante del Aguaje, ahí donde su corazón tiene especial afecto, por el Naranjo Viejo donde se hizo aficionado a los gallos, de ahí su apodo El Gallero, y el Rancho Naranjo de Chila, donde conoció al amor de su vida, Rosalinda González Valencia, la hermana consentida de los Queenies, y según Rubén, su mayor tesoro, su familia. Se comenta de Rubén, que Nemesio no es su nombre, que así se llamaba un tío que inició en el negocio del narco, y que en su última vez que estuvo en prisión, Rubén se puso Nemesio, y después de 3 años en la cárcel en el norte de California, Nemesio se le quedó, y fue deportado a su tierra cuando ya a sus conocidos todos le apodaban Mencho, así le gustaba a él que le dijeran. Con el apodo de Mencho, ya para finales de la década de los 90, se regresó a Michoacán, donde el cartel del milenio despuntaba con fuerza gracias a la alianza Valencia-Ochoa, pactada entre Armando Valencia Cornelio y Fabio Ochoa Vázquez, un capo colombiano a quien la DEA tenía ubicado como el mayor distribuidor de cocaína en la costa oeste de los Estados Unidos. Ochoa coordinaba los vuelos directos a Florida de sus laboratorios en Medellín, que producía hasta 3 toneladas por semana de cocaína pura. Así pues, debido al acoso del gobierno americano, el capo colombiano buscó a los michoacanos para sacar su producción, sacrificando un precio más bajo para no arriesgar el decomiso en Sudamérica que le costara la pérdida total. La carga estaba evaluada en millones de dólares, que representaron un regalo para los Valencia, que a partir de entonces fueron vistos como un cartel de respeto. Grandes cargamentos de cocaína pura comenzaron a bombardear las costas de Colima, Michoacán y Jalisco. El sigiloso grupo michoacano comenzó a meterles goles al mercado ilegal de las grandes organizaciones, hasta entonces conocido como el Golfo, Sinaloa y los Arellano. Como cartel del milenio fueron bautizados por la DEA cuando los presentó ante el mundo, un mini cartel, decían, muy bien estructurado con pistoleros rurales de bajo perfil, reclutados de los cuerpos de seguridad municipal que a la vez duplicaban las funciones como encargados del orden de las células delictivas. Ahí, ante la amenaza de una guerra de carteles, fue reclutado el Mencho, sin más requisito que saber usar las armas y estar dispuesto a cumplir las órdenes que dictaran los señores, los Valencia. Los Valencia eran el primer cartel netamente michoacano, y eso motivaba a muchos a querer participar de esa experiencia, bajo la condición de que serían independientes y a la vez fortalecer a los Valencia, estrecha relación con Sinaloa, en el proyecto llamado La Federación, una alianza de grupos o minicarteles en la cual tendrían participación los Beltrán Leiva, Nacho Coronel, Sandra Ávila Beltrán, Javier Torres Félix y Ismael El Mayo Zambada. Por allá, más adelante, de Aguililla, Michoacán, hay un cerro con forma de joroba, en un terreno semirramoso que se llama Barranca del Medio. Recuerda la fuente a un hombre todo sudado que miraba al cielo agradeciendo la llegada de Don Chuy Méndez. Su socio Nazario Moreno ya iba en camino hacia el lugar.
se atoró porque pasó a saludar a unos amigos en la aduana, pero si hubiera llegado primero, seguro es que le hubieran dado piso a aquel hombre que estaba amarrado. El hombre aquel que sudaba, amarrado y suplicante, era Rubén Oseguera, un sicario de los Valencia que la gente del Chango Méndez había sorprendido en la sierra. Lo llevaron ante Don Chuy, también se enteró Nazario. Nunca pensaría el mentado Chayo lo caro que le saldría no haber terminado con él, o tal vez la afortunada decisión de aquel día, que era de octubre del 2003. Dicen que Don Chuy no quiso matar al Mencho. Algo extraño pasó por su mente, pero Don Jesús nunca se equivocaba. Nazario era muy inteligente, pero el Changón era un viejo muy sabio. Tenía un alacrán de ese tamaño y pensaba dejarlo ir. Cuenta la gente cercana que estuvo en esa fría noche. Eran tiempos de los Valencia, de Rosales y la empresa. Las génesis del cartel del Jalisco, la familia michoacana y los templarios de paso. Eran tiempos muy carajos. Recuerdo a Mencho suplicante cómo le pedía perdón a Don Chuy, que por favor no lo matara. Tal vez lo perdonó, cuentan las voces, porque son compadres. Pero eso cuenta la gente que conoce a esa gente. Eso, la verdad, solo ellos lo saben. La suerte del Mencho estaba en manos de Nazario. Cuando este llegó, levantó a Mencho de la cara, le quitó la pistola a una escolta de Don Chuy y le apuntó hacia el hombre amarrado. Don Chuy se acercó a Nazario y le puso la mano en el arma. Déjalo ir, le dijo, y le bajó el arma. Déjalo que se vaya, yo sé lo que te digo. No creo que vuelva. Y si regresa, pues entonces sí lo matas. Y así fue como Nazario corrió a Mencho de Michoacán. Dicen que el Mencho tenía un laboratorio por ahí cerca, tomó lo que pudo y se fue. Cuentan que para Cualcomán. Después se movió a Veracruz, hasta que ya con el tiempo se afianzó con el Rey del Cristal, subió de nivel con tal fuerza que en poco tiempo ya estaba de regreso en Michoacán con su propio brazo armado. Ha muerto mucha gente desde entonces, pero aún así, según se cuenta, el Mencho siempre ha tenido respeto por Don Chuy. Se sabe que tuvieron un segundo encuentro en Los Gallos, en Jalisco, y aunque los pistoleros de ambos se pusieron nerviosos, Mencho y el Chango se saludaron con la mirada. Mencho se retiró con su gente y Don Chuy siguió en el lugar hasta terminar la jugada. Si había una deuda pendiente, cuentan que pudiera ser que el Mencho le devolvió el favor a Chayo en el Cerro de la Urraca. Fue en marzo del 2014, muy pocos lo saben. Si Nazario estuviera vivo, sería porque Mencho le devolvió el favor. Tuvo la vida de Nazario en sus manos y lo demás ya es historia y es un extraño mito. Un mito, tan solo un simple mito. Lo que nadie imaginaría, ni siquiera el propio Nazario, es lo alto que llegaría a brincar el Mencho, uno de los hombres más importantes y cabeza de uno de los carteles con mayor presencia en el país. El Mencho destacó como jefe de sicarios de Eric Valencia el 85, que a su vez era lugarteniente de Armando Valencia, máximo líder del cartel. Funciones que antes hacía Otoniel Mendoza, el Tony Montana, ahora se las encargaban a Nemesio, quien poco a poco fue involucrándose en posiciones clave como almacenes de droga, lista de clientes, líneas de trasiego y en ocasiones servía como mandadero para llevar recados a importantes jefes de otros carteles con los que había intereses en común. Contemporáneo de Carlos Rosales, a quien Nemesio Oseguera llegó a respetar, se cuenta que después del rompimiento entre los narcos de Aguililla, Armando Valencia se enteró que Carlos Rosales había regresado a Michoacán y le ordena al Mencho la ejecución del que fuera escolta de Félix Cornejo. Aquel era conocido como el Tísico. Sabían que el Tísico vivía en Morelia y hasta allá se trasladaron con 3 vehículos y 9 pistoleros para darle muerte. Llegaron a un residencial donde fueron recibidos por el jefe regional llamado Jorge Caballero. Este les entregó un dinero y les cambió las armas por otras de mayor potencia para que no hubiera fallas. Esperaron una llamada y una vez que confirmaron que el objetivo estaba en el lugar, acudieron presurosos para cumplir el encargo. Cortaron camino hacia la avenida principal, pero cuando lo encontraron, les temblaron las piernas. Rosales llevaba un Mercedes-Benz blindado y era escoltado por un convoy de 9 camionetas de gente armada con uniformes de la AFI. Iniciaba el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y la gente rumorosa aseguran que ese día Rosales había acudido a una reunión
con el nuevo gobernador para pedirle las atenciones hacia un proyecto que a la postre sería conocido como la empresa, sucursal del Golfo de Michoacán. El Mencho habló con Caballero para preguntarle si tenía más gente para que le enviaran apoyo, porque con los que vengo no la hago, así dicen que dijo. Caballero a su vez le contactó con Armando Valencia, que le ordenó que se regresaran y que suspendieran el trabajo para otro día. El Mencho con su gente se retiraron, pero el tísico fue alertado y a los días de lo planeado la empresa cobró la cuenta, dando muerte a Jorge Caballero en el corazón de la capital. Después a Oyamel Revueltas, José Valencia Chávez, Lupillo Valencia Andrade y Gustavo, de los mismos apellidos. La empresa del Golfo llegó arrasando con todo y expulsó a los Valencia con todo y apoyos de Michoacán, obligándolos a refugiarse a la sombra del cartel de Sinaloa en la sucursal de Guadalajara, llamada Cartel del Pacífico, que comandaba Ignacio el Nacho Coronel. La expansión de los Zetas obliga a la Alianza Sinaloense a crear un grupo para hacerles contrapeso, como decía Nacho Coronel. Fuerzas especiales del crimen organizado era la clave del éxito en la gente de Ociel y Cartel del Golfo. Alrededor de su brazo armado de exmilitares se tejían mitos que los hacían invencibles y que preocupaban seriamente no solo a las autoridades, también a los capos del narcotráfico contrarios al Cartel del Golfo. Se crean entonces varios grupos conocidos como los Matazetas, patrocinados por Nacho Coronel, quien recaudaba los apoyos de Zambada, de Guzmán y del Azul Esparragosa. Con la venia de la Federación, se instruye al 85 para que creara grupos de justicieros en todas las plazas donde los Zetas tuvieran presencia. La nueva alianza de carteles tenía como principal objetivo arrebatar el territorio al Golfo y unificar carteles. Varios grupos armados se crearon y eran enviados por todo el país a limpiar las plazas. Los Pelones, los Negros, los Güeros y la gente de Salazar. Ahí, Mencho inició su compadrazgo con Eric Salazar el 85 y con Tony Montana. Este era su jefe de seguridad. Poco después, el Mencho también ingresó a la escolta. Cuando a la caída de los Valencia se comenzó a rumorar de una traición de los sinaloenses para quedarse con los clientes de los michoacanos, la Federación movió sus piezas estratégicamente y Nacho Coronel, con el Cartel del Pacífico, absorbieron todo lo que quedaba del Milenio. Los Valencia y los Amezcua terminaron subordinados a la Orden de la Corona, que aunque la tenían respeto, según algunos expistoleros, el Lobo y el 85 sospechaban que Nacho Coronel los podría chingar tarde que temprano. El auge de los Matazetas se vino al declive del Milenio y los Valencia, y así varios pistoleros que habían limpiado terreno para la Federación ahora representaban un peligro para sus propios jefes y hasta entonces compañeros. La fractura en la alianza de la sangre del Pacto de Sinaloa entre los Beltrán y los Guzmán tuvo como consecuencia, dicen algunos, el final del capo coronel y dejó huérfanos a la deriva a toda su organización. Inicia la pugna por el control de la organización y los hermanos Óscar Orlando y Juan Carlos Nava Valencia proponen el ascenso del Pidio, el Pilo Mojarro, hombre de batalla que se había ganado la confianza del extinto Milenio. Por su parte, el 85, temiendo ser traicionado por sus propios jefes, intenta imponer al Mencho Oseguera, al cual muchos acusaban de que planeaba entregar a los Nava Valencia para quedarse con el 85 y con toda la estructura para crear su propio cartel. El error de Mencho Oseguera fue confiar su plan a un ex pistolero del Pidio Mojarro, conocido como el Gerardón. Gerardón avisa a su jefe y cuando llegó a la junta, delante de todos, se dio el anuncio que Mencho era un traidor. Eric Valencia Salazar, el 85, defendió al Mencho y entre mentadas de madre y amenazas de muerte, el Mencho le pidió la cabeza de Gerardo Mendoza, el Gerardón, acusándolo de que era un tecato que se robaba los jales y que así como estaba de perdido en el vicio, no le servía para nada, ni para matar gallinas, le decía el Mencho a los presentes. Luego de aquella reunión donde Mencho Oseguera insultó a Gerardón, quedaron de hacer una nueva junta ya cuando estuvieran más tranquilos, pero ya no fue posible. Gerardón, que era un buen gallo, ya picado en la cresta por las palabras de Mencho, y para demostrarle de lo que era capaz, ubicó un grupo de pistoleros de Mencho
que habían ido a divertirse a Tecomán, otros dicen que habían ido a hacer un trabajo o que habían ido a celebrar el ascenso de su jefe. Los documentos señalan que Gerardón los sorprendió y los masacró. Desde entonces era una cuenta pendiente que Gerardón le debía a Mencho, un pleito añejo desde sus inicios de ambos. Así pues, con esa gente de Gerardo Mendoza y el Molca, surge un grupo llamado La Resistencia, brazo armado contrario a los Matacetas, que comandaba Eric Valencia y Martín Arzola con Mencho Ceguera. Los Matacetas, hoy conocidos CJNG. La Secretaría de Seguridad Pública Federal informa que este martes 11 de septiembre, elementos de la Policía Federal detuvieron a Ramiro Pozos González, alias El Molca, líder y fundador de la organización criminal conocida como La Resistencia. Ramiro Pozos González también utilizaba los alias de Antonio Regil Pex y José Ángel Zaragoza Morales, por quien el gobierno federal ofreció hasta 1,000,000 de pesos por información que llevara a su captura. Reportes de inteligencia indican que Pozos González inició sus actividades delictivas como integrante del extinto cártel del Milenio, organización que dirigían los hermanos Valencia, con quienes mantenía una estrecha relación, convirtiéndose en compadre de Oscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo. En los años 90 conoció a Nazario Moreno González, alias El Chayo, y a José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango Méndez, líderes de la familia michoacana, ya que en ese tiempo todos estos grupos comenzaron sus actividades ilícitas. Como integrante de la estructura de la organización de los Valencia y persona de confianza, el Molca llegó a relacionarse con la cúpula criminal que operaba en ese tiempo, lo que le permitió conocer a Uciel Cárdenas Guillén y a Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, quien evitó que lo privaran de la vida en 2002 por una diferencia entre bandas. Tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, y de Mario Carrasco Coronel, alias El Gallo, en julio de 2010, así como la detención de Martín Beltrán Coronel, alias El Águila, en mayo de 2011, esta organización se vio debilitada y quedó como operador del Cártel del Pacífico José Ángel Carrasco Coronel, alias El 05. Al interior de la organización de los Valencia, hubo una escisión conformada por dos bandos. Por un lado, los afines a la familia Valencia se hicieron llamar La Resistencia, quien contaba con el apoyo de los líderes de la familia michoacana y el Cártel del Golfo. Al frente de este grupo quedó Ramiro Pozos González, alias El Molca, Elpidio Mojarro Juárez, alias El Pilo, y Víctor Manuel Torres García, alias El Papirrín, este último detenido por la Policía Federal el 28 de febrero de 2011. El otro bando se autodenominó Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, Martín Arzola Ortega, alias El Negro, quien fue detenido por la Policía Federal en julio de 2011, y Eric Valencia Salazar, alias El 85, detenido en marzo del 2012 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para septiembre de 2011, la Resistencia conformó una alianza con la Organización Criminal de los Zetas para incrementar su poder de operación y mantener un frente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, asumiendo el liderazgo de esta alianza Elpidio Mojarro Juárez, alias El Pilo, y Ramiro Pozos González, alias El Molca. Tras el conflicto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Elpidio Mojarro Juárez, alias El Pilo, dejó de operar y quedó como líder de la organización delictiva Ramiro Pozos González, quien dirigía desde el Estado de México la confrontación, levantones y ejecuciones de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el apoyo de la familia michoacana, vertiente relacionada con José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango Méndez, y los Zetas. Cabe destacar que la disputa entre la Resistencia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el territorio del Estado de Jalisco se evidenció en 2011 y lo que va de 2012 por la recurrencia en la utilización de mantas en las que ambas organizaciones se acusaban entre sí de la comisión de diversos ilícitos, además de dar a conocer la identidad de sus líderes. Pozos González fue detenido este 11 de septiembre en el municipio de Metepec, Estado de México. Cuenta con dos órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada en el Estado de México, en el Estado de México y Jalisco. Pozos González, de 42 años, es originario de Zapopan, Jalisco. Tenía como zona de operación los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal. Se le vincula con los delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, extorsión y homicidio de integrantes de grupos antagónicos. Que Dios me los cuide antes que nada. Espero estén teniendo un buen día. Todos ustedes, ciudadanos de México, con mucho respeto me dirijo hacia ustedes. Estamos en pleno siglo XXI y todos sabemos que no se puede tapar el sol
con un solo dedo. Nosotros, el cartel de Jalisco Nueva Generación, les hacemos saber al gobierno federal y estatal, misma que todo su gabinete sabe que están realizando el señor gobernador Enrique Alfaro, el cual en su momento hizo un trato conmigo, Mencho Ceguera, el cual no cumplió en lo más mínimo. Todos ustedes saben que antes de que entrara el nuevo gobierno a cargo de Enrique Alfaro, aquí en Jalisco, todo estaba tranquilo. Y ahora con su mandato empezó la violencia en todo el estado. Señor Andrés Manuel López Obrador, yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo que defiende a la ciudadanía, como yo defiendo a mi gente y a los ciudadanos. Cheque las cuentas que Enrique Alfaro tiene en Suiza y en las Islas Caimán. Ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombres que utiliza en esas ciudades, tanto en Suiza como en la Isla Caimán, para mover el dinero que recibe de Martín Coronel y Esteban Rodríguez, a cambio de arreglos con ellos y para no respetar su acuerdo conmigo. Alfaro hizo arreglos para sacarnos de Jalisco, pensando que lo podría hacer de la noche a la mañana, para entregárselos a Martín Coronel el Águila y a Esteban Rodríguez el Güerito, ya que el gobernador Alfaro era muy amigo de Nacho Coronel, y es por esto la relación con su sobrino el Águila y el Güerito, amigo íntimo del Águila Coronel. También la inundación que pasó en el poblado de San Gabriel fue precisamente a causa de la tala ilegal que lleva a cabo Alfaro y sus familiares, misma que realiza para poder poner las huertas de aguacate que están en Apango, de las cuales ellos son los propietarios, y para poder poner fue que talaron ilegalmente, echando la culpa al crimen organizado para lavarse las manos. Y el odio de Alfaro hacia nosotros, el cartel de Jalisco Nueva Generación, es meramente personal, ya que su mujer actual, la señora Lorena Martínez,